Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Solo Música Individual. Esto es Estigia TV. Yo soy Sebastián Gimós y nos está acompañando Andrés Yarnold. Lo dije bien. Bien. Trombonista de 17 años del barrio de San Miguel. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Hacer un poco de música, pues. Así es. Nos contabas que tocas desde pequeño. ¿Desde qué edad más? Claro, desde que tengo 8 años, en colegio, cuando estaba en cuarto grado de primaria. ¿Qué colegio fue? Colegio de octubre. Colegio chino de octubre. Saludos. Me destruye la incertidumbre que estoy pasando. ¿Cómo fue que llegaste al trombón? En realidad el trombón lo cogí por descarte porque mi intención era aprender a tocar trompeta. No había trompeta, había cupo en saxo, entonces agarré el trombón y al final me quedé, me enganché, me gustó y de la promo, de todos los que estábamos ahí, yo y otro pata solamente nos quedamos. Cuando estaba en sexto grado me cogí un trombón chino, que me duró 6 años y ya cuando de verdad le saqué hasta el impuesto, de verdad cuando salí del colegio ya me vi la necesidad de comprar un trombón. Claro. En el trombón, Andrés Yarson. Ya en quinto secundaria recibí una oportunidad. Me llegó una oportunidad para tocar en una orquesta de salsa dura. Me gustó y entonces ahí fue donde ya comencé a estudiar el instrumento. ¿Cómo se llamaba la orquesta? Timbala Descarga, actualmente sigo tocando. Ah, entonces, claro. Sí, 17 años que salió el colegio hace... Dos. Dos años. De verdad que la música me llevó por caminos que les he tocado desde jazz en Barranco hasta cumbia en el Agustino y todo. Reggae también. Reggae, hasta ska folklórico. Estoy tocando también con una banda de bronces, marcha, con una banda de reggae. En los monstruos verdes y ahí está. ¡Wow! ¡Viene! ¡Díselo, díselo! Tengo un sueño personal de hacer un grupo de afro jazz. Afro jazz, ese es tu proyecto. Es mi proyecto. Ya, ¿cómo no lo empiezas? Necesito un poco de tiempo. ¿Quieres estudiar primero? Me dijiste. Sí, ahorita estoy estudiando ingeniería industrial. ¿Cuál es tu influencia? ¿Algún trombonista conocido? Sí, en la falsa, Jimmy Bosch, trombonista boricua increíble. Destruye, tiene su propia orquesta y ahora que estoy escuchando un poco de funk, Troy Andrews, que es el trombonista de Trombone Shorty y New Orleans. Pueden buscarlo como Facebook, es / Timbala Descarga. Timbala Descarga. Tienen una presentación en un par de semanas, me parece. Sí, en Sargento Pimienta, martes. ¿Y tú, como músico, tu Facebook? No sé, ¿qué página de la puerta? A ver, claro. Facebook es / Andrés Yarnold. Perfecto, ahí lo ubican. Supongo que también habrán videos en YouTube. Sí, todos. Igual tienen el video de Tribales en vivo que grabamos la semana pasada. Ahí también pueden ver a Andrés tocando y disfrutando con la gente que asistió. Thank you.